Hoy en Extra Normal, fantasmas, demonios y energías son solo algunas de las tantas evidencias que el público nos envía a través de la comunidad Extra Normal. Además, Carolina buscó al equipo de Extra Normal debido a que asegura que su padre ofrendó a su madre al demonio. Hace pues ya varios años mi papá hizo un trabajo para que mi mamá falleciera y empiezan las cosas raras en casa. Hay mucha energía, hay mucho dolor, sufrimiento, coraje. Y por lo que tratarán de contactar al padre desde el más allá para deshacerse del supuesto maléfico. En la investigación de la semana, el equipo se trasladó hasta las entrañas de la cañada El Lobo, ubicada en San Luis Potosí, lugar que aseguran es habitado por brujas, entidades demoníacas y un mítico ermitaño ciego. Las he visto que llegan aquí a este lugar. ¡Ey! Escucha. Tranquila, enfréntame a mí. Bájate del árbol. Híjasela. Ya no sé para dónde estamos yendo, dragón. Tengo la boca seca y tengo el alma rota. ¡Laura! ¡Aquí estoy! Lo que encontramos lo dejará helado. Más adelante, continúan las señales en los cielos. Un reciente video grabado en Tailandia fue testigo de una extraña manifestación. Se lo mostramos completo y lo analizaremos. Buenas noches, bienvenidos. Soy Vania Manzano y me complace acompañarlos nuevamente en este episodio de estreno de Extra Normal Sin Fronteras. Como vieron, sin duda un programa espectacular. Le recomiendo que nos acompañe, pero sobre todo le presento a los mejores y los más queridos especialistas de todo México. Muy buenas noches, soy Laura Rivas, Elemento Agua. Quédese en uno de los más emblemáticos programas de Extra Normal. Si es que puede. Constantino Jiménez, servidor de ustedes. Estamos empezando una emisión más de Extra Normal. Quédese con nosotros, Elemento Aire. Con el gusto de saludarlos. De verdad, este programa promete mucho contenido, investigaciones muy fuertes las de esta noche. La investigación de semana no se la puede perder. Así es, Octavio, no se puede perder este programa completo de Extra Normal. Comencemos con los contactos, imágenes o videos que son mandados por ustedes, nuestros televidentes, a través de la comunidad IXEN para ser analizados por los especialistas. Y aquí tenemos un espectacular contacto de Fernando Flores. Gracias por hacernos llegar todas sus dudas, sus fotografías, sus evidencias. Y vemos en este contacto algo muy fuerte. Están estos amigos tomándose una fotografía y hay una entidad que está acechando a alguno de ellos, de los que está vivo. ¿Tú qué piensas? Y lo está abrazando, está absorbiendo la energía de esta persona, está junto con estos tres amigos. No sé, me da la impresión de que posiblemente haya sido alguien a los que ellos conocían, o algún amigo que a lo mejor perdió la vida y está en ese momento otra vez reviviendo esos recuerdos, sintiendo esa familiaridad con estas personas. Claro que sí, aquí lo que hay que tomar en cuenta y hay que ser objetivos en esto, la fotografía está mal, hay muy poca calidad en ella, está muy borrosa, pero de que sí hay una energía y que no es positiva, ahí sí estoy de acuerdo. Pero te voy a decir algo, es importante hacer esta acotación. Cuando una fotografía sale de esta manera es porque hay una afectación en los campos electromagnéticos. Eso se ve diaboliquísimo. Sí, completamente de acuerdo, pero una cosa te lleva a la otra. El fenómeno también de que la fotografía esté borrosa tiene que ver con el fenómeno de lo que aparece en esta fotografía. Vamos a ver el siguiente contacto, nos lo envía Leticia Sánchez. Es una fotografía que de verdad impactante. A mí me dejó helado esta fotografía. En una fiesta familiar, esta pareja toma una fotografía, pero atrás de ellos está este espejo. Claramente vemos cómo hay una energía que se asoma
demoníaca en este espejo, esa energía, y están de acuerdo conmigo, hemos visto cómo los espejos son portales, cómo son interdimensionales, y esta energía se encuentra en el espejo y en esta casa, y hay que hacer algo lo más pronto posible porque puede haber afectaciones para la familia, puede haber afectaciones de muchos tipos. Yo creo que es un plazo es el tiempo dimensional que tienes en Cronos para vivir o morir. Es, de verdad es increíble, es increíble. Es verdaderamente impactante como estamos viendo. Es, para mí eso es un demonio, es completamente oscuro como le brillan los ojos y de hecho está al acecho precisamente de, pues, de las personas que están ahí, de toda la familia. Y vamos con el siguiente contacto de Armando Pineda, que nos envía esta fuertísima evidencia. Papá, o sea, como pidiendo auxilio, como perdido, como que no encuentra a su familia, no encuentra a sus papás, como que no sabe que perdió la vida en los aeropuertos, los lugares de trenes, camiones. Siempre vamos a encontrar espíritus que se transportan de un lugar a otro. Y también, eso que comentas es importantísimo, se queda la energía de todas las personas que estuvieron ese día y subieron a tomar su transporte y bajaron de este transporte. No sé en contexto si haya ocurrido un accidente y este niño esté pidiendo como ayuda, uh-huh, o pueda hacerlo el grito de un niño que está vivo. Mira, para mí es demasiado claro ese sonido, no puedo decir que es una psicofonía, hemos presentado aquí muchas psicofonías y aquí se está escuchando claramente, para mí es un niño que está a esas horas, que es, quizás el papá es el que va allá adelante y se quedó atrás del niño y le está gritando. Pero estaba, ¿verdad?, cerrado, estaba cerrado. Pero, el lugar. ¿Cómo va a estar vivo si está cerrado? ¿Quién sabe? Mira, a mí me da la duda porque va este señor, va otra persona grabando y además se escucha el niño, entonces... Va de seguridad buscándolo, o sea, un niño a esas horas... Puede ser, Es como muy complicado decir si es una psicofonía o no es una psicofonía, porque según yo la escucho muy bien y una psicofonía la tengo que escuchar mal, ahí sí difiero, porque hemos nosotros captado psicofonías muy claras, gritos con nombres de personas pidiendo ayuda, y es una psicofonía, no es un ser pero vivo. Pero aquí se escucha el eco. Podríamos ir entonces a investigar ese lugar con muchísimo gusto y nosotros tratar de captar la evidencia. ¿Qué les parece si vamos analizando este caso que nos enviaron? Porque una chica de la comunidad extranormal nos dijo que su papá había hecho un pacto con el demonio para ofrecerle a su mamá. No es cierto. Veamos esto. Aquellos actos en los cuales se recurre a la magia negra para pedir favores a cambio de promesas por cumplir o incluso intercambiar la vida se han vuelto desgraciadamente muy comunes. Personas sin conocimiento lo practican y los resultados han sido fatales. Carolina fue testigo de los pactos que se realizan en nombre de la magia negra. Ella asegura que su padre ofertó el alma de su propia madre al mismo innombrable. Hace ya varios años mi papá hizo un trabajo para que mi mamá falleciera. Entonces él fallece hace 2 años y empiezan las cosas raras en casa. Por ejemplo, esa virgen, él era muy apegado a la virgen y nosotros notamos que se ve como un rostro, o sea, la mitad de la cara de la persona. De propia voz describe la impresionante noche, cuando ella estaba siendo víctima de un ritual a manos de su esposo. Y haz de cuenta que yo vine a trabajar y pues caía muy cansada porque entonces rolaba turno. Y el señor de enfrente me dejaba turnos de noche para dormir yo en el día cuando salía de trabajar de la empresa. Y entonces llegué y me quedé dormida y estaba, yo creo que no estaba muy dormida cuando vi que me estaban rezando. Y yo dije, ay Dios, pues ya me morí. Yo dije, ¿da? Y abrí los ojos poco a poquito y lo vi que me estaba, a un lado de mi cama estaba rezando. Y entonces me paré y le dije, ¿por qué me rezas? ¿Por qué me rezas? Y luego dijo, no te muevas. No, ¿por qué me rezas? Y tenía al frente unas velas negras. Y yo le dije, no me estés rezando, y me paré. Y le dije, quítame eso, a mí no me estés rezando. Y me levanté, y como me levanté bien enojado, me puse a barrer, y en el ventanal había mucha sal hacia la orilla. Y yo le dije, ¿por qué tienes sal aquí? Y yo les hablé a mis hijas que llevaran una escoba para echarle en un balde con agua. Y dijo, es que la sal, trae la sal. Y yo, no, a mí no me andas haciendo nada de esto aquí. Pero yo tengo fotos donde la cara de aquí, de las ojeras,
Haz cuenta que parecía mapache negra y todo. Y me dijeron que me había puesto una careta que para que nadie se fijara en mí. En la casa está pesada, hay mucha energía, hay mucho dolor, sufrimiento, coraje y hasta cierto punto odio. Aunque digan no, ya no, yo creo que sí queda todavía ese tipo de situaciones. Él era todo para mí, ¿sí? Y se me hace injusto pues lo que le quiso hacer a mi mamá. Porque él era todo, o sea, para mí y otra hermana más grande, él era el ejemplo de padre que nunca podíamos verlo caer. Y hay que trabajar en eso para que ellos tengan paz. Y si esta persona se quiere comunicar con nosotros, dar un mensaje, pues pasar ese mensaje que tiene que ser de alivio para la familia. Entonces, ¿esta vez vamos a trabajar con la casa o quieres trabajar con la familia? No, yo quiero trabajar con la familia. Eso para mí es lo más importante. Porque al momento que trabajemos con la familia, el espíritu de la casa se va a sanar en ese momento. Nuestro especialista se mantiene incierto sobre lo que esa noche podría haber pasado, por lo que el contacto entre el mundo de los vivos y los muertos era necesario. Frente a su pantalla presenciará un fuerte contacto, un llamado al espíritu del hombre que estaba siendo juzgado de una forma atroz. Es muy importante comentarle a toda la gente que estamos trabajando con los cuatro elementos. Y también bien importante, tu perrito está muy alterado. Alteradísimo, no sé si tú lo escuchas, pero alterado es poco. ¿Escucha? Cuando oye que viene otra gente, ladra y ladra y ladra. Y cuando llegamos ustedes estaba muy tranquilo. Hasta ahorita empezó a llorar. Vimos que la vela ha respondido algunas cosas que te había mencionado. Si usted pudiera preguntarle o incluso decirle algo a su esposo, ¿qué le diría? Sabes, si es cierto que él obró mal así como nos hicieron saber. Y es un dolor muy grande que nos ocasionó, que yo hasta le dije a mi hija, y después de muerto, todavía nos dejó mucho dolor y nos sigue dejando ese dolor. Es muy triste lo que hizo, si es que lo hizo. Porque no se valía lo que hizo. Y a lo mejor, como dice el señor, ese resentimiento que tenemos, o más bien resentimiento porque... La vela de la señora. Porque siempre yo lo tuve y tuve muy enamorada de él y todo, y lo tuve como buen hombre y todo, a pesar de todo lo que hizo. Pero ya eso que hizo es como no tener perdón de Dios. La vela de... Como dice usted, es el dolor que tenemos nosotros contra Den. Que haya hecho eso. Pues no. ¿No lo hizo? Él dice que no. No lo hizo. Él dice que no. Las preguntas de doña Delia eran contundentes. Fue su propio esposo el que intentó ofertar su vida con el demonio y la respuesta no esperó. Una espeluznante señal se hizo presente rompiendo una veladora en un cuarto continuo. Pues no. ¿No lo hizo? Él dice que no. No lo hizo. Él dice que no. Que siento así, no, hasta hice. Como que me hormigué aquí. Sí. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No hay coincidencias. Octavio entonces sabía que aquel hombre podría estar siendo juzgado de forma incorrecta. Pues primero porque intentó contra la vida de mi mamá, siendo que mi mamá nunca le dio la espalda a pesar de tantos errores que él tuvo. Y pues ahora que él dice que no pasó lo que pasó, pues le pido perdón de corazón porque la verdad lo llegué a odiar. No quería ser su hija. Pero él sabe que yo siempre lo quiero mucho. Y fuera o no fuera el daño, él sabe que él siempre va a ser mi papá. Nada más, pues sí me duele que haya intentado contra mi mamá. Eso sí es algo que yo le dije, que ni muerta se lo perdonaría.
de verdad tiene que decirles que si él cometió errores, que de corazón lo perdonen, porque nunca trató de hacer algo malo directamente en contra de ustedes. Él sabía que tenía problemas y que era muy necio en ocasiones, en algunas cosas. Al final, nuestro especialista concluye que ser médium entre el alma de un hombre y su familia sirvió para dejar de ser juzgado, pues en realidad se trataba de una protección de lo más preciado que el hombre tenía, su familia. Quiere tu papá que le des un abrazo muy fuerte a tu mamá, porque a través de tu mamá se despide de ti y a través de ti se despide de tu mamá, para que ya lo suelten y ya lo dejen ir. Y que él va a estar al pendiente de la familia, para que él ya se vaya, pero fuerte el abrazo, de verdad, que las dos lo necesitan mucho. Ya, para que él se vaya a gusto, tranquilo. Ya se va tu papá. Ya. Ya se va el dolor. Se va a llevar el dolor que tú tenías y el miedo que tú tenías. Carlos Contreras. Extra normal. Extra normal. Fue increíble al momento, pues, que nosotros estábamos haciendo este caso, tratando de encontrar las respuestas, pues hubo respuesta. En el momento donde preguntamos si el señor había hecho lo que la familia pensaba, truena una veladora del lado contiguo. Escuche esto. Siento así, hasta como que me hormigué aquí. Sí. ¿Qué? Increíble, al momento que se hace la pregunta, truena la veladora, la vela que teníamos nosotros enfrente estaba diciéndonos que él no había hecho nada, él tenía una desesperación muy grande tratando de comunicarse con su familia. Hay que estar consciente que las velas, sobre todo ya las veladoras cuando se están consumiendo, normalmente llegan a reventar cuando llega a tener ese contacto el fuego, pero en este caso fue una coincidencia, vamos a decir que en cuanto se formuló la pregunta, pum, tronara. Entonces, ahí hay que ver que hay efectos también energéticos que se están presentando a raíz de esta pregunta. Y lo que sí hay que ser pues muy contundentes en esto. No hacer este tipo de ejercicios, no hacer este tipo de meditaciones en las casas. Se están abriendo portales, se están haciendo otro tipo de elementos muy importantes y pues pueden salir afectadas a otras personas. Y no es recomendable, solamente persona que conozca bien de este tema. Tienes razón, Constantino. Y bueno, vamos a ver la siguiente evidencia, que es el chasquido de las velas. Las velas empiezan a moverse de una manera diferente, a darnos respuesta, a absorber lo negativo. Exacto. Y sobre todo a dar luz a esta familia. Exacto. Y a estas personas que tienen tanto dolor. La respuesta de una vela es la luz de Dios ante todas tus plegarias. Pero, una vela... Es una petición, ¿no? Es una petición, pero también es la personificación de cada una de las energías que están ahí presentes. Ahí hay un triángulo, esa vela que está muy alterada, como bien decía Octavio, es la del papá que tenía esa inquietud por transmitir ese mensaje, y las otras dos de la mamá y de la hija. Y evidenciar que era inocente, de así cualquier es, cosa que se le imputara, él es inocente. El alma humana es inocente, entonces si llegamos a cometer errores, juzgar, pues simplemente hay que perdonar y perdonarnos por todo aquello que hayamos hecho consciente o inconscientemente, y que descansen las personas en paz. Esas fueron las recomendaciones de nuestros especialistas. Recuerde mandar sus casos o evidencias a través de la comunidad IEXEN. Vamos a establecer una breve pausa y regresamos. Al regresar, iremos a buscar al supuesto ermitaño ciego que fue atacado por brujas. Nunca nadie lo ha visto. Llegar al lugar fue extremo. Ya no sé para dónde estamos yendo, dragón. Tengo la boca seca y tengo el alma rota. ¡Laura! ¡Aquí estoy! No mames, güey. Más adelante. Se cree cada vez está más cerca el contacto con seres extraterrestres y un video puede mostrar un avistamiento más en Tailandia. Extra normal, extra normal.